Bona tarda. Bona que tarda. plaer. Molt de gust de conèixer. Un plaer i gràcies per convidar-me a aquesta entrevista. Bueno, és molt important perquè la comunitat immigrant a Catalunya és cada vegada més gran. Uh -huh. Hi ha moltes necessitats i una gran, realment, eh, també un caudal de vots important. Uh -huh. Doncs hem de pensar en aquesta gent i per aquest motiu estic encantat de conversar, parlar amb tu una estona i veure a veure quines són les teves propostes per a la comunitat immigrant a, a Catalunya. Uh -huh. Qui és aquest candidat que tinc aquí el Jaume? Bé, eh el Jaume és un ciutadà de l'Hospitalet que viu a Hospitalet des de fa més de 35 anys que vaig venir a treballar com molts dels altres hospitalencs. Aquesta és una ciutat d'acollida, de, de gent que ve a treballar, guanyar-se la vida i ara actualment procedent de tots els països del món no? I per tant, aquest candidat al que busca és la suma. Després d'un govern que porta més de 35-40 anys governant, pensem que cal un canvi. I cal un canvi per garantir que l'hospitalet es pugui viure millor i tothom pugui viure millor. Perquè aquí, eh, darrerament, i el govern de Núria Marín, per la política dels fets, està incorporant eh, els discursos de l'ultradreta. De pensar que perquè jo pugui viure millor, altres han de viure pitjor. I aquest és el gran error. En una ciutat de treballadors, només podrem viure millor si vivim millor tots i totes. I això és el que no entén el govern actual, en el fons doncs, amb la por de que creixin els discursos d'ultradreta, però fent polítiques d'ultradreta. I això és el que nosaltres, eh, cara a la comunitat eh, immigrant i cara sobretot a la població més necessitats, nosaltres no podem compartir de cap manera. Ja hem vist que les polítiques d'ultradreta en el món eh, són un fracàs i porten a la guerra. Mm Ho -hmm. no estem veient ara a Ucrania. Donde un govern ha ficat dins del seu exèrcit ex gent de, de l'ultradreta, com els batallons Azov i altres, que realment han portat a una situació insostenible. També l'alçada la, de l'extrema dreta a Itàlia és molt preocupant. Eh, realment, per què està passant això, Jaume? Com és que torna l'ultradreta a amenaçar la democràcia? Bé, perquè no aconseguim que la gent eh, visualitzi la democràcia com una proposta de cohesió eh, de benestar de la gent. És a dir, en el moment que tu deixes a la gent sense sortides, eh, professionals, sense sortides econòmiques, per, per millorar, en definitiva, doncs s'apunten a tesi d'ultradreta, antisistema, eh, perquè entenen que, mm, sobretot impulsats per polítiques i per polítics que fan el discurs de l'odi, confrontant entre la gent amb eh, més problemes, Eh, trobarem solucions als nostres mals i res més lluny de tot això el que cal és unitat de les classes treballadores i tenir ben clar torno a dir que per viure millor tots hem de viure millor no perquè uns vi, visquin pitjor altres viuran millor i això és el, la frase que jo situaria com a estrella de la, de, la nostra, de la nostra campanya. A Hospitalet volem viure millor i per viure millor no hem de confrontar entre els hospitalencs. El que hem de fer és polítiques avançades que donguin resposta a les necessitats de la gent. Si me lo permite, ya eh, de, de cambiemos sí. de lengua, porque hay muchos inmigrantes recién llegados y gente que todavía no acaba de, de entender muy bien el catalán. Eh, ¿Qué posibilidades ofrece Esquerra Republicana para los inmigrantes también para incorporarse a la vida política? Eh, nosotros eh, lo que planteamos eh, y cuando nos dirigimos a, 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 a toda la ciudadanía en general es... No pedirles el voto solo a la emigración, no es pedirles el voto, votarnos, no, sino ser ciudadanos activos, participar. En Hospitalet ya hay un porcentaje muy importante de, de emigración, en el futuro será mayoritaria, y eso quiere decir que progresivamente, si estamos en una democracia real, eh, tienen que incorporarse no solo votando, eh, sino participando y siendo regidores, regidoras. Y evidentemente en unos años perfectamente podemos tener un alcalde o alcaldesa no nacida eh, en Cataluña y por tanto o en España y por tanto nosotros queremos que participen. Es decir, no es pedirles oye qué puedo hacer yo por ti, sino qué vais a hacer vosotros por vosotros y por todos. Es decir, eso es lo que nosotros planteamos. Estamos en una candidatura además que es plural. Eh, hay gente que... Yo vengo del Partido Socialista, yo denuncié una corrupción en el hospitalet, me siento desengañado, no estoy de acuerdo con las políticas actuales de mi ex partido y ahora soy un candidato independiente que lo que quiere es sumar, sumar voluntades, sumar gente socialista de corazón, eh, gente que viene de la tradición del PSUC, eh, que hicieron muchas cosas positivas para nuestros barrios y para la gente. También gente independentista, pero en definitiva una suma de todos. Gente procedente de todas las religiones, de todos los países del mundo. Nosotros lo que queremos plantear es una suma que realmente consiga una alternativa para garantizar un gobierno de progreso en nuestra ciudad. En la actual coyuntura internacional, los fondos de cohesión y todos tipos de ayudas que antes dependían mucho para diferentes programas y proyectos, no solo en España, sino también en Cataluña, de la Unión Europea, obviamente ahora van a sufrir un, un recorte muy grande. La crisis mundial con esta guerra que hace que Europa compre gas eh, tres veces más caro de lo que lo compraba Rusia, especialmente Alemania, con la deslocalización de sus industrias que ahora está prácticamente siendo destruida Europa en su economía eh, y todo a favor de Estados Unidos. ¿Esto eh, teme ustedes que afecte también a España y en particular a Cataluña que tiene un tejido industrial muy importante? Esperemos que no y además hay que luchar para que no sea así. Para eso estamos también en la Unión Europea. Somos parte de la Unión Europea y lo que nosotros hagamos y hagan nuestros representantes también serán eh, determinantes. Es decir, nosotros no esperamos de la Unión Europea. Somos Unión Europea y participamos en el gobierno de la Unión Europea. Y es evidente que los fondos de cohesión son imprescindibles. La salida de la actual crisis no tiene nada que ver con la del 2008, donde se incrementaron las desigualdades. Las soluciones fueron empeorar la situación. En cambio, ahora hay otras políticas. De todas maneras, nosotros, eh, si ya aterrizamos en nuestra ciudad, eh, estamos denunciando precisamente que eh, el gobierno actual, como consecuencia de su ineficacia y de su parálisis administrativa, no está dando respuesta a las necesidades. De, sobre todo de la gente más vulnerable en el hospitalet. Y muchos de estos ayudas, de estas subvenciones, se están perdiendo, porque no se está garantizando el tirar adelante los, los, los programas. Me explico. Por ejemplo, eh, no se está atendiendo las llamadas telefónicas de las personas que con, con problemas, con, con, se, se dirigen a los servicios sociales pidiendo ayuda, pidiendo consejo, eh, buscando consuelo incluso. Pues no hay contrato, se ha perdido el contrato eh, por, por un error administrativo. Llevamos desde el mes de noviembre que la gente llama y no se le ponen al teléfono. No se atiende inmediatamente los problemas de la emergencia, de la emergencia habitacional, de la emergencia de pobreza energética. No se está empadronando a la gente. En estos momentos tenemos, calculamos, miles de, de personas emigrantes que están sin empadronarse. Y eso quiere decir no tener derecho ni a la educación, ni a la sanidad. Y eso es como consecuencia de una mala gestión. Con eso se están perdiendo ayudas, con eso se está perdiendo incluso eh, personal sanitario y personal educativo, puesto que es población que no existe. Y eso para mí ya no es solo un problema de falta de recursos y de incompetencia. Vuelvo a decir: se está incorporando en Hospitalet por la vía de los hechos las tesis de la ultraderecha. La pobreza no existe. La pobreza, neguémosla. La pobreza a veces es silenciosa. Le tenemos que dar voz a la pobreza y hay que darle sobre todo respuestas, que es lo que nos está haciendo en estos momentos el gobierno de nuestra, de nuestra alcaldesa. Muy bien, Jauma. Eh, ¿Propuestas concretas para los jóvenes del de uh -huh. hospitalet? Una fundamentalmente. En estos momentos en Hospitalet tenemos, como otras ciudades, eh, diríamos, eh, de clase trabajadora, con mucha población llegada recientemente de otros países del mundo, tenemos un déficit formativo extraordinario, muy, muy preocupante. Eh, no, no hay ni cifras. Es la población que no existe. Pues bien, hay unos porcentajes de, de, de jóvenes que no tienen una titulación, lo que llamamos titulación posobligatoria, es decir, más allá de la ESO, que puedan tener un título de formación profesional, que puedan tener un título universitario, y hay un fracaso escolar estrepitoso en, en nuestra ciudad. Y como en otras ciudades, ¿eh? de, de una sociología eh, similar. Si no se dan respuestas educativas a nuestros jóvenes, difícilmente estos jóvenes se van a poder emancipar. Es decir, hace falta políticas asistenciales, pero sobre todo hace falta políticas transformadoras. Y la, la educación, la formación profesional especialmente, es la gran apuesta que debía haber en nuestra ciudad. Cuando Andrés Manuel López Obrador eh, gobernó la Ciudad de México uh -huh. como alcalde, y posteriormente como presidente actual de México, eh, planteó un tema muy interesante para los jóvenes, eh, por el cual eh, a los jóvenes que no querían o no podían eh, entrar a estudiar una carrera universitaria o una formación técnica media o superior, para esa masa crítica eh, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, eh, propuso un acuerdo entre el gobierno, y los empresarios de todo tipo. De manera que se acogen a un programa que se llama Construyendo el Futuro. El Construyendo el Futuro significa que los jóvenes pueden hacer su formación en un taller, ya sea mecánico, eléctrico, una tienda, cualquier negocio, cualquier actividad comercial, que entran como aprendices. Sin embargo, el sueldo no lo paga el empresario o el tendero o el dueño del negocio, sino el gobierno. De manera que este joven tiene una formación práctica, pragmática, de un oficio, como eran antiguamente, uh -huh. y eh, lleva un pequeño sueldo, una pequeña ayuda al hogar. De esta manera, este joven eh, está ya, no está trabajando porque, claro, no puede rendir como un técnico, un profesional que ya sabe, pero el gobierno le apoya. ¿Contemplaría algún programa similar, parecido, innovador de este tipo? Que rompe los esquemas, ¿no? Porque aquí este tema no se trata de esa manera. Eh, bueno, ese es el gran reto, es lo que llamamos la FP dual, es decir, una formación que se compagina en los centros educativos, pero también en las empresas. Eh, nosotros, en nuestro programa electoral, esa es una de nuestras grandes apuestas. Eh, yo vengo del mundo docente, pero no hago estas propuestas porque venga precisamente de él, sino porque precisamente creo que es el gran reto. Es decir, si, si, si queremos una juventud que se pueda emancipar, tiene que ser autónoma, tiene que dejar de depender de las ayudas para poder vivir a partir de su propio trabajo. Y si no tienen una formación necesaria, van a tener toda su vida un trabajo precario eso por un lado por otro sí en Hospitalet hay empresas hay una estamos en una eh, yo siempre digo Hospitalet es una ciudad con muchas con muchos retos pero también con, con muchos recursos, es una ciudad bien situada estratégicamente, tenemos eh, pues empresas internacionales, están la, las ferias, ahora, ahora empieza la feria del audiovisual, eh, dentro, el, mobile, el ¿no? mobile, es decir, hay muchísimas empresas. Pero ¿qué pasa? Como nuestros jóvenes no tienen la formación adecuada, a veces, pues no tienen trabajo en estas empresas. Cómo digo yo el que el joven que vive en Hospitalet trabaje más fácilmente en las empresas de Hospitalet con la formación profesional. Por ley no lo puedes hacer, las, hay libre, libertad de contratación. Yo no puedo obligar a un empresario a contratar a alguien porque viva en Hospitalet, pero si yo hago políticas de FP dual, puedo conseguir que los chavales que estudian en nuestras empresas, que viven en el Hospitalet, acaben trabajando en esas empresas. Es, es inaudito que no... ¿Durante no tenemos, la formación ya cobran estos jóvenes? No. Eh, tienen, pueden cobrar eh, pequeños ingresos, pero lo fundamental no es lo que cobren, sino el aprendizaje y el vincular a esos jóvenes a esas empresas. La, los chavales que estudian FP y hacen prácticas en la empresa o hacen FP dual, en un porcentaje altísimo acaban trabajando en esa empresa. Esa es la solución. ¿Qué pasa en estos momentos en Hospitalet? Pues que ante un urbanismo absolutamente eh, irracional no se han previsto solares para hacer centros de FP. Porque evidentemente para tú tener la FP dual también necesitas el centro. Pues, sino, no, o la no, alternativa mexicana que no hace falta centros, sino que directamente se contacta solamente una oficina y mandas directamente... Ya a lo para una para formación, una formación ¿no? cualificada eh, el centro también, es decir, es importante. Es importante. Entonces, claro, es, y hablamos de centros integrales que puedan eh, garantizar la formación a lo largo de toda la vida. ¿no? Mm. Eh, yo creo que esa es la gran apuesta. Imagínate con las oportunidades que hay en Hospitalet, con estas empresas punteras que garantizáramos que nuestros estudiantes pudieran formarse en estas empresas. Teníamos el éxito asegurado. Esa es una de nuestras propuestas estrellas para estas elecciones. Un economista peruano de nombre Hugo Salinas, doctor en economía, eh, catedrático en varias universidades en Francia, propone eh, lo que es eh, la economía inmaterial, eh, invertir en lo que es la formación justamente en las nuevas tecnologías. Y dar un salto cualitativo. Barcelona es un hub muy importante en este tipo de tecnología, pero incorporar también a los jóvenes es una tarea fundamental. Sin embargo, hay otro tema también fundamental, Yauma, que es la tercera edad. Nuestras uh -huh. personas mayores, uh -huh. que muchos eh, acaban su, su carrera, no tienen sueldos dignos o no han logrado cotizar lo suficiente. Pero no solo es que no tienen recursos suficientes para vivir dignamente, sino que también su inactividad, el hecho de que no hay actividades para ellos, eh, contribuye a que su salud empeore, ya que un ser humano que está inactivo, pues su, su, sus condiciones físicas también merman. Ha planteado o contempla o estaría abierto a la posibilidad de, de crear huertos comunitarios, huertos urbanos, como hay en muchas ciudades de Europa, para que los jubilados puedan tener una pequeña parcelita de 4, 5, 10 metros cuadrados cada uno y, y, y se, se active su vida. Y muchos jardines, zonas verdes de la ciudad que ahora son simples lugares de césped y árboles que son muy bonitos, muy hermosos, que, pero que quizás algunos espacios de esos podrían transformarse en huertos. He visto alguna algún modelo en algún lugar, pero que no es una política del ayuntamiento. ¿Lo contempla Jauma? Sí, eh, y lejos de la política actual del de actual gobierno, ¿no? Porque precisamente en las zonas verdes lo que están haciendo es lo que yo llamo zonas verdes pavimentadas, es decir, hay eh, un exceso de cubrir con cemento todo lo que, todo lo que esté al alcance de la, obra, de la obra pública. Y el cambio climático, por ejemplo, nos dice claramente que tenemos que ir hacia más verde para eh, garantizar pues, que estas olas de calor sean más soportables, que se reduzca la temperatura y, evidentemente, también para hacer actividades. Eh, nosotros hablamos de barrios dignos. Barrios dignos quiere decir que todo el mundo pueda eh, de alguna manera desarrollarse personalmente en base a actividades que quiera re realizar. Y la tercera da, por ejemplo, el de los huertos, eh, me parece una propuesta que, evidentemente, ya existen huertos urbanos. Tenemos zonas verdes de futuro, como es el caso de Cantrabal, etcétera, que nos permitirían, en una zona agrícola eh, precisamente, que nos permitirían trabajar mucho en, este, en, en, en esta dirección. No todos los ciudadanos tienen cerca esa zona, pero pero sí que mmm, podemos hacer muchas actividades en ese sentido, pero no solo el tema de actividades diríamos agrícolas o de huertos que además eh, entroncan mucho con la cultura de origen de mucha de nuestra gente, no procedente de, de otros países o de otras regiones de España, no que vivieron esos orígenes, pues agrícolas y que quieren emular todavía y algunos incluso sus sueños volver al pueblo para poder tener su huertecito, no, pues si no puedes volver al pueblo, pues puedas tener también tu tu huerto aquí pero hay otras muchas actividades los casals davis no eh, son a veces demasiado pasivos eh, yo creo que tiene que haber mucha más actividad el, el, la gente mayor de hoy en día no tiene esa tiene otras inquietudes es más alarga la vida está estudiado el otro día leía Respecto al tema de la jubilación, que evidentemente si tienes un salario bajo o unas condiciones laborales muy bajas, si te jubilas más tarde, eh, pues empeora tu salud. Pero en cambio, si tú tienes una actividad eh, que, pues que, te, que te resulte grata y satisfactoria, pues de alguna manera tú puedes eh, vivir más años. Eh, eh, la población tiene que ser activa, no laboralmente. Eh, me refiero, yo no estoy de acuerdo con retrasar la edad de jubilación ni mucho menos, sobre todo en las poblaciones eh, más precarias. Pero sí una actividad, una vida, eh, diríamos mucho más eh, eh, rica en, en, en planteamientos, en actividad, pues puede ser eh, mucho más favorable para la salud mental y física de, de la gente mayor también. Muy bien, llama. Eh, una última pregunta. No quiero abusar de su tiempo. Eh, es inevitable hablar en estos momentos del contexto internacional. ¿Cuál es la posición suya personal eh, respecto a este tema de la guerra en Ucrania? Yo, eh, a ver, no soy un experto internacional y evidentemente hay cosas que se te puedan, se te puedan escapar, ¿no? Pero yo creo que yo creo en la gran Europa. ¿eh? Y esto ya viene de los clásicos, esa Europa eh, que va desde, desde el Atlántico casi hasta, hasta el Pacífico, ¿no? y la única solución es la negociación. es verdad que la situación de rusia, como consecuencia de una mala salida cuando la caída del muro y una poca inteligencia política en integrar también a rusia en el proyecto europeo, ha generado el peor de los monstruos. no. y eso va a ser muy difícil poder hacer frente. pero nunca hay que renunciar a la negociación. Sí. ¿Pero no será el problema también la OTAN, con su política muy belicista, tratar de darle salida militar al conflicto, cuando en realidad, usted muy bien lo ha dicho, es negociada y pacífica? Sí, yo creo que sí, yo creo que la diplomacia... A ver, eh, errores pasados no vamos a, a poderlos corregir, pero sí que, evidentemente los podemos corregir, pero a partir de ahora, ¿no? Es decir, la, la, desde la caída del muro la, el hecho, eh, diríamos, el fenómeno ruso no se ha tratado correctamente porque se ha mantenido, y esto fueron presidentes de Estados Unidos eh, justo cuando cayó el muro, que no dieron, eh, diríamos, el margen suficiente y garantizaron la dignidad del pueblo ruso de poder salir de la situación en la que se encontraba. ¿no? Con una negociación inteligente eh, se podía haber integrado Rusia en el proyecto europeo y todos estaríamos mucho mejor, porque Rusia tiene pues, un, un nivel de, de riqueza energética, etc., que ahora se nos viene en contra precisamente. Ahora es mucho más difícil porque hemos generado un monstruo. Desde el momento que tú a los pueblos volvemos a aquello, ¿no? Si a un pueblo no le das salida, acaba generando los peores monstruos posibles, ¿no? Y esto es lo que está pasando actualmente en Rusia. Por tanto, negociación, las políticas militaristas nunca nos llevan a nada, y evidentemente eh, ahora la solución no es fácil. Tampoco quiero hacer demagogia, porque, repito, ya se ha generado ese monstruo, ¿no? Y la situación está muy polarizada. Pero. Eh, con la negociación con la buena voluntad con mucho tiempo por delante porque esto no se va a solucionar en dos días podemos llegar a acuerdos que nos permitan pues huir de ese, de ese gran fantasma que es eh, la guerra nuclear. Y por último llama hay una gran comunidad peruana boliviana ecuatoriana y de otros países pero sobre todo mmm, la situación política del Perú en estos momentos es muy delicada uh -huh. más de 60 muertos en menos de dos meses de gobierno de la señora Dina Boluarte que se alió directamente con la ultraderecha siendo ella candidata de un partido de izquierda uh -huh. eh, algún mensaje que le quiera dar a la propia presidenta o al pueblo peruano desde su perspectiva bueno, eh, pues dar todos los ánimos a toda la resistencia del pueblo peruano y, y apoyar todos los movimientos que defendan uh, la democracia en, en, en Perú. O sea, realmente las noticias que nos llegan son... Son muy preocupantes la situación de represión de un sector eh, de la población. A mí hay cosas que evidentemente se, se me escapan, tienes que estar allí directamente para, para, para poder eh, opinar más a fondo, pero sí que es cierto que, que la gente está en la calle y si está en la calle es por algo. Muchísimas gracias, Yama. Un gusto. No sé si deseas dar algún mensaje tú o personal a la, a la comunidad inmigrante. Adelante, por favor. Bueno, pues yo a la comunidad inmigrante del de, de, de Hospitalet eh, reiterar lo que decía al principio. ¿no? Nosotros pensamos que hay que trasladar un mensaje a toda la ciudadanía de que para poder vivir mejor tenemos que vivir mejor todos, no porque unas vivan peor, otros van a vivir mejor. Y para garantizar ese, ese vivir mejor, porque pensamos que en el hospital se puede vivir mejor, hace falta no solo el apoyo eh, votando a las candidaturas que realmente planteen, un, un cambio de gobierno progresista en la ciudad, sino participar activamente. Yo lo que quiero es que en el futuro muchos de nuestros regidores sean de comunidades de países iberoamericanos, porque cada vez más son mayoría en la población del Hospitalet. Por tanto, eh, os invito a todos a participar en este proyecto de cambio, en este proyecto que yo como candidato eh, encabezo en el Hospitalet, donde hay gente diversa, gente plural, desde planteamientos, eso sí, eh, progresistas. Muchas gracias y el mejor de los deseos para todos y todas.